Bueno, nos informaron desde provincia que la inscripción de los torneos bonaerenses de este año terminaba, como sabíamos, el 30 de septiembre, pero bueno, se estiró hasta el 5 de octubre, así que bueno, era para informarle a todos los chicos desde el área de deporte que tenemos lo que es este año juego electrónico, nada más, por todo esto de la pandemia, así que bueno, el único deporte en sí que nos quedó desde el área de deporte es los juegos electrónicos, así que bueno, informarle a todos los chicos que hasta el 5 de octubre tienen tiempo para anotarse todavía. Así que bueno, pueden hacerlo en forma online, ellos mismos si quieren, y si no, pueden acercarse a la dirección de deportes y ahí los vamos a informar, o lo anotamos nosotros mismos ahí en la dirección. Así que bueno, era para informarles, los juegos electrónicos que hay para este año son el Fortnite, el Freestyle, el Clash Royale y el LOL. Así que bueno, esperemos que se anoten, sabemos que no es como todos los años estos torneos bonaerenses, más desde el área de deporte, que siempre lo que siempre se buscó es la competencia en grupal, así que bueno, este año no hay. Pero bueno, es una forma de seguir, de no cortar los torneos bonaerenses de tantos años que se vienen haciendo, así que bueno, es una forma diferente y esperemos que el año que viene podamos volver a lo tradicional de torneo bonaerense, que es lo lindo, que llegar a la competencia Mar del Plata. Y que los chicos disfruten una semana en Mar del Plata como todos los años, que la verdad que era una experiencia muy linda. Así que bueno, informarles que se extendió la inscripción hasta el 5 de octubre y que bueno, los esperamos a todos. Que se quieran anotar, pueden anotarse en juegosbonaerenses.gov.ar. Ahí le van a pedir, van a ingresar, van a ver los juegos electrónicos y se pueden anotar en la página Plenus. Le van a pedir todos los datos de ellos, de los competidores. Y ahí, bueno, ahí se anotan, nos llega a la página de deportes y ahí nosotros las mandamos a provincia y ahí ya son aceptados para competir. Vamos a contar con una etapa local, una regional y una provincial como todos los años. Lo único que esto está, hay un, el DEVA, que es el, lo que hace todos los juegos electrónicos de provincia, son los que ellos les mandan toda la información a los chicos, el día de competencia, contra quién juegan, y después ellos nos van pasando la información a nosotros del ganador de etapa local, el ganador de etapa regional, y bueno, y nosotros vamos informando a los chicos ganadores para que vayan compitiendo, y en diciembre se hace, bueno, esperemos llegar a la final provincial, que se hace con los distintos ganadores de la provincia. Nosotros, la verdad que todos los años que hemos ido con Juego Electrónico Mar del Plata, la verdad que los chicos han llegado siempre al primero, segundo, tercer lugar, así que sabemos que hay chicos que juegan muy bien a los deportes electrónicos en Chihuahua, así que bueno, esperemos que este año también podamos llegar a las finales provinciales. Por ahora se va a dar un diploma y bueno, y estaban viendo a ver si se daba alguna cosa más, pero bueno, por ahora eso, y bueno, es también para incentivar un poco a los chicos que con esta pandemia por lo menos puedan participar con otros chicos de las distintas localidades de la provincia de Buenos Aires, que está bueno también, sabemos que ellos lo hacen durante esta pandemia, también han hecho mucho de juego electrónico, bueno, por ahí lo hacen con sus amigos. Esto está bueno porque después van a jugar contra chicos de otras localidades, ya se hacen amigos por medio de ahí, de las redes. Así que bueno, es algo nuevo que nos estamos adaptando y es a lo que tenemos que acostumbrarnos hasta que pase esto.